Y entre otras noticias, les comentamos que el programa estatal afirman que no están solos o no estamos solos porque avanza con la entrega de paquetes humanitarios de Vida Mejor, llegando a 657 familias damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en los municipios de San Pedro Sula, de La Lima, Pimienta, Cortés y El Progreso y Oro, que nos azotaron en finales del año pasado. El presidente Juan Orlando Hernández encabezó la entrega simultánea desde la comunidad de Finca Cove, El Progreso, donde recalcó que su gobierno continuará apoyando a los más de 300.000 compatriotas afectados por ambos fenómenos. Entonces, la justicia social está para darle dignidad al más necesitado con prioridad. Y aquí ustedes han perdido mucho, han sufrido mucho. Y eso nos obliga como gobierno a redefinir las prioridades que teníamos antes de las tormentas. Vicente Hércules, habitante de Finca Cove, expresó su gratitud al convertirse en uno de los beneficiados y resaltó que la promesa hecha por el mandatario se ha cumplido. Sentimos muy bien, ¿verdad?, porque el presidente está cumpliendo con lo prometido. Hace como dos meses, no sé, estuvo la primera dama ofreciendo, alertándolo, ¿verdad?, que el presidente andaba prometiendo ese kit, ¿verdad?, que las camas, que la estufa, y ya se hizo realidad. Se siente muy bien porque perdimos varios artículos domésticos para la casa, pero nos sentimos muy felices, muy contentos, ¿verdad?, porque él está cumpliendo, ¿verdad?, está cumpliendo con todo y lo que las adversidades que se presentan, ¿verdad?, pero él está prometiendo. Y los paquetes de Vida Mejor constan de una cama matrimonial, estufas de gas con su tanque, filtro de agua, enseres domésticos, utensilios de cocina, artículos de limpieza, bioseguridad para bebés, entre otros.